Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Esperanza, para los que no me conocen y son nuevos por acá, bienvenidos si son nuevos. Y acá les traigo este video de lo que es compras para mi cocina de primavera. Aquí estamos con lo que es este bello conejito que podemos utilizarlo en la entrada. Estos bellos tulipanes, oh Dios mío, cuánto me costó elegir las cosas porque hay bellezas, cuántas cosas lindas. Por acá tenemos esta taza o pozuelo. La verdad es que no me resistí y vino a mi casa porque de verdad está demasiado hermosa y está dentro de los colores que estoy utilizando, que son rosita, blanco y amarillo. Acá está este bello conejo. Por acá también tenemos lo que son estos hermosos cojines que son como de conejitos. De verdad que me costó mucho no comprarlo, pero como ya tenía un pedido por internet, no quise comprar más cosas ya que tengo unos pedidos muy parecidos. Pero la tentación no se me quitaba de cómpratelo. Miren estas otras bellezas. Miren esos cojines de huevitos, flores. Van como dentro de lo que quiero colocar. El azul está precioso. Miren cómo se pueden poner de diferentes lados. Si no le gusta ese lado, solamente lo voltean y miren. Y miren qué hermoso es ese lado también. Así que vamos a poner nuestra casa linda. Por aquí continuamos, chicas, con lo que es. Miren esta belleza de conejito. Esto está con un precio. Bueno, realmente el precio no lo tiene, pero están demasiado hermosos, de verdad que sí. Miren con esa colita ahí como esponjitas. Por acá están estos tulipanes de madera. Esto tiene un precio de 885 pesos. Ahí está. Miren este otro conejito. Está demasiado hermoso realmente. Este está con un precio de 1.195 pesos. Eso vienen siendo como unos $20. Ah, miren estos, son como para la servilleta. Están hermosos, pero yo lo colocaría esto realmente en mi entrada, en lo que es la jardinera. Esto tiene un precio de 255 pesos, chicas. Springs, están demasiado hermosos realmente. Miren qué hermosa taza. Esta sería perfecta para mi decoración, ya que será rosita con blanco y amarillo. Por acá también tenemos esta otra. Por aquí continuamos con lo que son. Bueno, por acá veo esto como para colocar palomitas. Esto tiene un precio de 590 pesos. Miren estos vasitos, serían perfectos para los niños. Esto tienen un precio de 225 pesos. Miren qué bello. Por acá también están estos otros que son como para colocarlo en las servilletas, pero realmente yo lo colocaría esto en la entrada, en la jardinería, así como. Es que son demasiado hermosos para dejarlo cómodo ahí en la servilleta. Me gustan más porque tienen hasta la flechita para clavarlo y eso. Hay bastantes para elegir. Miren qué bellos. Esto, miren qué hermosito. Realmente, chicas, esto sería demasiado perfecto para la entrada realmente. Ah, por aquí veo que hay unos más pequeños. Estos tienen un precio de 59 pesos. Vienen siendo como $1 y casi y medio acá en este país. Pero están demasiado lindos. Yo colocaría estos en la servilleta, pero esos grandes serían para la entrada. Entrada, servilletas. Mira estas canasticas para recoger los huevos. Tendría que llevar alguna para mi pequeño. Miren esto como para colocar picadera y eso, la salsa en el medio, los nachos en los lados, sería perfecto realmente esto. Esto tiene un precio de 435 pesos. Sería fabuloso para
para poner esas picaderas, de verdad que sí. Miren esta gallina, qué linda. Está demasiado linda. La gallinita tiene un precio de 760 pesos. Miren estos lindos conejitos. Y lo veo en un precio demasiado bueno realmente para ser como grandes, porque son bastante grandes. Si pueden ver mi mano, mi mano es, miren. Y tiene un precio de 245 pesos, o sea, es excelente realmente. Vamos a ver si nos llevamos esos conejitos, porque a mí me gustaron mucho realmente. Por aquí continuamos con esta belleza, miren. Esto tiene un precio de 795 pesos. Miren qué bello. Vamos a colocarlo acá. Miren, chica, esto está demasiado lindo. Esto sería difícil decir que no me lo llevaría. Miren qué belleza. Cualquier información me lo dejan en lo que es un mensaje escrito y yo le doy la información que necesiten, chicas. Por acá seguimos viendo. Bueno, estos son como unas bandejitas para colocar dulces. Porque dice, oh, son posahuevos. Eso como para colocar los huevos. Tiene un precio de 385 pesos. Está este color y está este azul también. Este sería mi favorito. Estas son toallitas. La belleza que le di. Me vuelve a salir por acá. Miren esta bandejita. Esta bandejita tiene un precio de 225 pesos. Ay, miren estas zanahorias, qué linda. Esto tienen un precio de 435 pesos. Miren estos platitos. Tienen un precio de 365 pesos. Acá está. Está un poquito ahí agrietadito, pero miren estas zanahorias, qué hermoso. Esta zanahoria tiene un precio de 735 pesos. Miren esta otra. Tiene por acá una zanahoria blanca. Esto tiene un precio de 955 pesos. Es como un plato realmente. Bandejita plato. Estas son las canastitas para los niños, para buscar los huevitos. Miren estos platitos. Están muy buenos. Esto tiene un precio de 225 pesos. Chicas, estas bandejas están demasiado lindas, de verdad que sí. A mí me parecen muy, muy bonitas para colocar cualquier cosita que queramos en la cocina. Miren esta bandeja que es como, tiene separador individuales. Está muy hermosa y tiene un precio de 735 pesos. Ahí estamos. Bueno, mis chicas. Por acá están estos platos también, que son bastante grandes, pero eso no tiene precio. Vamos a ver, miren estas zanahorias, que son esta misma. Bueno, esa es la que es zanahoria. Por acá están estos, que son para untar la mantequilla, el pan. Estos no tienen precio realmente, pero están muy bonitos. Por acá hay otras tazas que son un poquito más como pequeñas y son un poquito más costosas, 189 pesos. Los gnomos están muy, muy ahora mismo de tendencia. Este está en 135 pesos. Ese azul está hermosísimo. Esas son todas las que hay disponibles de este lado. Y todas tienen un precio de 185 y 135 pesos. Miren qué hermoso. Miren estos, los caminitos de la mesa. Qué bellos están los caminitos de la mesa.
Miren qué hermoso. Estas son lo que son las cucharas, las espátulas. Esto tiene un precio de 195 pesos. Miren qué bello. Esto está bellísimo. Este me lo voy a llevar porque está muy lindo. Esto tiene un precio de 245 pesos. Estos son de huevitos. Ay, qué bello. Conejitos. Muy bello. Todos muy, muy bellos. Así que continuamos. Miren estos lindos cintillitos, chicas. Este yo lo voy a reciclar. Voy a despegar el conejito porque voy a hacer unas coronas y lo voy a reciclar realmente. Así que lo vamos a poner acá. Acá tenemos, chicas, lo que le decía, eran estas canastas para recoger los huevitos. Miren estas lindas pegatinas, chicas. Se podrían pegar en la nevera y se verían muy bonitas realmente. Así que me voy a llevar uno de estos. Miren estas. Esto es como cortina, si mal no veo. Déjame leer a ver qué dicen. Oh, son delantal, chicas. Un delantal. Miren estas lindas toallitas. Tienen un precio de 295 pesos. Están muy, muy bonitas realmente. Por aquí también tenemos estas tazas. Miren qué hermosas. Demasiado hermosas, de verdad que sí. Tienen un precio de 135 pesos dominicanos. Miren esta. Qué linda. Tienen el mismo precio también, 135 pesos. Por acá, miren esta, qué florecitas tan lindas. Me voy a llevar esta porque esta me combinaría mucho con lo que es mi decoración de amarillo y eso. Así que voy a poner esta por aquí. Vamos a ver. Miren qué belleza. Hay muchos amarillos realmente. Miren estos, individuales, que son como forma de huevo. Está demasiado lindo. Miren, del otro lado es rosado. Muy, muy bonito. Por acá seguimos. Ay, miren qué bellos. Miren estos hongos. Miren, tienen un poquito de brillo. Están bien bonitos. Tienen un precio de 885 pesos. Miren estas gallinitas que tienen como florecitas. Déjenme enfocarle para acá para que la puedan ver mejor. Son tulipanes y tienen un precio de 955 pesos. Muy bonita, pueden verla. Ya le mostré estos conejitos, estos tulipanes también. Miren, me gustan estas zanahorias, están bonitas. Tienen un precio de 890 pesos. Pueden ver por acá. Miren qué linda con el conejito. Miren estas coronas, qué hermosas. Miren esta conejita, qué linda. Están muy, muy linda. Estas conejitas tienen un precio, vamos a ver. Los conejitos tienen un precio de 870 pesos. Muy lindas están, ¿verdad? Por aquí estoy mirando. Estos son como recipientes en forma de conejos. Miren qué hermoso. Son recipientes en forma de conejos. Se pueden destapar. Esto tiene un precio de... Vamos a ver. Bueno, estos no tienen... Ok, acá va. 325 pesos. Conservador dulce. También está la palabra Happy Easter. Miren qué lindo. La madera se está como llevando mucho en esta temporada. Lo natural y eso, miren. Esto tiene un precio de 1255 pesos.
Miren este huevo, qué bello. Y tiene sus florecitas dentro, con una mariposita o libélula acá. Esto tiene un precio, vamos a ver, de 1,855 pesos. Hermosísimo está todo esto. Miren estos cojines de conejo. Y de, bueno, el de atrás es de conejo y este es de zanahoria. Este tiene un precio de 1,350 pesos. Bueno, gracias a todos por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Si eres nuevo por acá, también te invito a que te suscribas. Y recuerden darle like y compartir. Así que hasta el próximo video. Bye.